Y es que esa preocupación también se suma a otras de orden público en el departamento, pues la Policía Nacional en los últimos días también ha realizado diferentes operativos en cuanto a la masacre que se registró en los últimos días en Betania, Antioquia, donde 10 personas fueron asesinadas. En estos operativos la policía logró capturar a 8 personas que se estaban infiltrando en las fincas cafeteras. Allí también lograron incautarles armas, droga, en los que también se están infiltrando en estos llamados cambuches donde los recolectores de café normalmente se quedan. De que durante los últimos 2 días se han desarrollado 8 desembarcos aéreos helicoportados, así como también el censo a más de 60 fincas ubicadas en 24 veredas. Se han capturado 8 personas, se han incautado 3 armas de fuego, con una incautación importante de estupefacientes. Y la Policía Nacional le confirmó a Noticias Caracol que ya se tienen identificados a los responsables de la masacre que se registró en los últimos días en Betania, Antioquia. Continúa la recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que permita la captura de los responsables.